Hi, my name is Eduardo Rugal, and I'm going to present to you the V diagram. The focus question is, according to Paul H. Hirst, what is teaching? I divided the V diagram into conceptual and methodological. Key concepts: teaching, enterprise, polymorphosis, many activities, teaching activities, non-teaching activities, to whom, to what is directed to, intentions, appropriateness, features, and learning. Theory. A teacher is only a teacher if learning is involved. Principles. Teaching is an enterprise defined as being polymorphosis and many specific activities. Polymorphosis and many specific activities are composed of teaching and non-teaching activities. Both of these focus on what or to whom include appropriate features or questions the intentions to bring learning, which defines a good teacher brings desire to learn. Value claim. Good teaching is necessary means to learning. When there is a desire to learn, there is a good teacher. Knowledge claim. He claims that this would seem to imply that though any activity might be subsumed under the notion of teaching, for that to be the case, it must be carried out in some special way. Page 446. Records. The first record, the term teaching, is here functioning at a general level, labeling a whole enterprise, which may be broken down into many much more specific activities. Page 445. Second record. Teaching is what technically is known as polymorphosis activity, which means many other activities. And this is in page 446. The third record. We fundamentally characterize all human activities by looking at their point of purpose. Page 447. Well, thank you very much. This is the V diagram by Eduardo Brugal, and further on you're gonna see the Spanish version of the V diagram. Thank you. Hola, mi nombre es Eduardo Brugal y hoy le voy a presentar un diagrama V. Mi pregunta de enfoque es, según Paul H. Hirst, ¿qué es enseñar? Hoy lo voy a dividir, este diagrama, en conceptual y metodológico. Primero, le voy a presentar los conceptos. La empresa, polimorfo, muchas actividades, enseñando actividades no en
docentes, ¿a quién se le dirige? La intención, conveniencia y respuesta y aprendiendo. La teoría de Paul H. Hirst es: un maestro es solo un maestro si aprender es aplicado. Los principios. La enseñanza es una empresa definida como una polimorfa y muchas actividades específicas. Polimorfo y muchas actividades específicas son compuestas de la enseñanza y actividades no docentes. Ambos de estos se centran en lo que no ha, en lo que a quien incluye características de conveniencia y preguntan la intención para atraer aprendiendo. Ok, y la última es: maestro bueno trae deseo para aprender. Luego, en el otro lado, en la parte metodológica, tenemos valores reclamo. La enseñanza buena es un medio necesario a aprender. Cuando hay un deseo de aprender, hay un buen maestro. El reclamo de conocimiento. Él reclama que esto parecía implicar que aún cualquier actividad quizás sea acabada y abarcada abajo de la noción de la enseñanza para que el caso que debe ser un llevo a cabo en alguna manera especial. Página 446. Los registros. Primer registro. La enseñanza del término aquí funciona en un nivel general, marcando una empresa entera que puede ser rota en muchas actividades mucho más específicas. Página 445. Segundo registro. La enseñanza es lo que es sabido técnicamente como una actividad polimorfa. Página 446. Tercer registro. Caracterizamos fundamentalmente todas actividades humanas por mira su punto. Tercer registro. Caracterizamos fundamentalmente todas actividades humanas por mira de su punto de propósito. Página 447.